Este proyecto viene del año 92, que es cuando dirigí las ceremonias olímpicas, y en aquella época, que había un fervor de Barcelona tremendo, le propuse a Maragall hacer un IMAX, una película en IMAX, ¿no? Que en aquella época se llevaba mucho hacer un retrato de una ciudad con mucha, digamos, con espectacular, no sé, en 3D, en un plano secuencia. Eso ya, o sea, la idea ya viene de entonces, año 92, pero no de una hora y media larga, sino una película de 40 minutos. Pero bueno, las películas de IMAX valen 1.000 millones de pesetas de la época, ¿no? Entonces, Maragall dijo que le gustaba mucho la idea, pero que no, ya no podía gastar más, ¿no? Y ahí se quedó. Entonces, bueno, yo a partir de un año, a partir de Salvador, yo empecé a trabajar en MediaPro y un día en una fiesta de fin de año, no sé qué, le dije a Rouras, oye, ¿por qué no levantamos otra vez ese proyecto, ¿no? Y dice, ah, pues bueno, va, venga, pongámonos. Y bueno, 3 años para rodar la película, manteniendo lo del plano secuencia, que bueno, que para 40 minutos digamos, ya está bien, pero una hora y media larga, pues era un esfuerzo todavía mayor, ¿no? Y luego se planteó el tema del plano secuencia, que también añadía una dificultad mayor, ¿no? Claro, que puedes hacer ese esfuerzo para 40 minutos a lo mejor, pero para una hora y 40 minutos quizás es también una. En fin, que nos fuimos liando, 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 liando con el proyecto y estuvimos, pues eso, 3 años y pico rodándola y casi un año y pico haciendo la postproducción. Es una película muy complicada. Y luego apareció el tema del narrador, ¿no? También en mi idea original no había narrador, pero al ser una película que se convertía en una película tan larga, también tuvimos que plantearnos si había o no había narrador, ¿no? Y Jaume me dijo, va, te puedo conseguir a Woody Allen. Digo, va, muy bien. Y así lo hizo. El caso es que, claro, una vez tienes a Woody Allen, dices, bueno, entonces la versión original de esta película es en inglés. Bueno, subtítulos. No, subtítulos en 3D es imposible. Estás todo el rato pendiente de leer y no consigues hacer la inmersión necesaria con un 3D y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué doblamos? Entonces, bueno, ¿quién dobla a Woody Allen? Joan Pera. No, pero bueno, no era el caso, ¿no? Entonces salió la idea de que hiciéramos, ¿por qué no?, una versión en tantos idiomas como creyéramos que podía ser posible distribuir exhibir esta película en cualquier parte del mundo. Y así hasta 8 narradores, ¿no? Uno para cada idioma diferente, ¿no? Esta noche se presenta en catalán con versión de Pep Guardiola, de narrador, y en castellano con versión de Joan Manuel Serrat, ¿eh? Pero en alemán está Daniel Brühl, en italiano está la Benedetta Tagliabue, que es una arquitecta que además vive aquí. Está la Olga Kurilenko, que es una actriz que ha estado es una chica Bond, pero que está en algunas películas del Fernando León de Aranoa y por lo tanto también está dentro de la familia, es accesible para entender, ¿no? Está la narración en japonés con la Rinko Kikuchi, que es también una actriz que se hizo famosa por una película Babel, salía en la película Babel, que era aquella niña que se medio suicidaba, no sé qué. Y también está en una película de Isabel Coixet, y por eso también es como del clan, ¿no? Bueno, y así, ¿no? En francés, en Enki Bilal, que es también ahora está en el Barça, en aquella época había ya estado fuera del Barça, pero en fin, en francés, pues está bien. La idea es aparentemente tan sencilla como retratar lo que pasa en la ciudad de Barcelona a lo largo de un año, concatenando todos los eventos uno detrás de otro, ¿no? Como si todo pasara en un solo día, ¿no? De ahí lo del plano secuencia, ¿no? Que vas entrando sales de una calle, entras en otra y allí está pasando la festa de no sé qué y luego te vas por una calle y ahí está la cabalgata de los Reyes y en otra calle, ¿sabes? O sea, todo va como si estuviera pasando todo al mismo tiempo, ¿no? Y eso es muy complicado, ¿no? He descubierto rincones que no conocía, ¿no? Por ejemplo, hay un taller de marionetas maravilloso que está allí por el Raval, etcétera, que es
desde luego tienes que saber que existe eso porque es muy poco conocido y que dure, vamos, que tampoco espero que se llene. El título viene, el título se explica en la película, ¿eh? El narrador lo explica. La Rosa de Foc era el nombre que se le, con el que se conocía a finales del siglo XIX, principios del XX, un apodo que le pusieron a Barcelona porque era una ciudad que estaba en permanente ebullición, de, no sé, como ahora casi, ¿no? Una ciudad muy, muy caliente, ¿no? A nivel sindical, a nivel laboral, a nivel muy reivindicativa, ¿no? Y siempre había pollo, siempre había manifestaciones, vagas, huelgas, lo que sea, ¿no? Entonces, ese apodo se lo pusieron, ¿no? Como, porque ese apodo tiene, la Rosa de Foc tiene las dos cosas, tiene la belleza de la rosa y tiene la, el fuego de la, ¿no? De la, y está bien, a mí me gusta porque es una definición bonita de Barcelona, ¿no?